No son las más conocidas ni las más populares del escaparate, pero las Ricoh GR son desde hace muchos años una de las sagas más emblemáticas dentro del mundo de las compactas. Primero lo fueron con película y después en digital con diversas generaciones de Ricoh GR digital, como este A4 que tenemos aquí entre las manos. Ahora la compañía ha decidido dar un paso más y acaba de anunciar la Ricoh GR, sin digital y sin número, Ricoh GR a secas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Muchas cosas, pero sobre todo lo más importante, lo que marca un punto de inflexión es el sensor, un sensor CMOS de tamaño APS-C, es ahí donde está la noticia. Sin duda, un cambio en esta saga que merece la pena, que hace que merezca la pena dedicarle unos cuantos minutos a conocer más de cerca esta nueva Ricoh GR. Como estamos viendo, el diseño de la nueva Ricoh GR es muy similar a lo que ya habíamos visto en esta saga, pero sin duda lo que nos ha dejado más fascinados es el tamaño, el reducido tamaño de la nueva cámara, teniendo en cuenta que estamos hablando de una compacta con un sensor APS-C. Es decir, esta GR Digital 4 que tenemos aquí lleva un sensor de 1 partido 1,7 pulgadas y la nueva Ricoh GR con un sensor APS-C no es mucho más grande ni mucho más ancha que su predecesora. Realmente un punto a favor de los ingenieros de Ricoh. Muy buen trabajo también en cuanto a la óptica sobre resultados. Todavía no podemos hablar porque esta cámara que tenemos entre las manos es de preproducción, pero de entrada nos ha gustado comprobar que los ingenieros de la compañía han sido capaces de incluir un 28 mm, es decir, de mantener la focal que teníamos en la Ricoh GR Digital 4, en esta Ricoh GR, teniendo en cuenta que el sensor ha crecido muchísimo y como estamos viendo, el tamaño de la óptica incluso se ha reducido. Eso sí, cae la luminosidad. En la GR Digital 4 teníamos una focal equivalente a 28 mm con un f1.9 y aquí tenemos un 28 mm también fijo con una focal de f2.8. Seguimos sin tener uno de esos anillos de control que tanto nos gustan, pero lo que sí podemos hacer es, si esos 28 mm nos saben a poco, colocar este adaptador que nos va a ofrecer una focal equivalente, a ver si lo ponemos bien, aquí lo tenemos, una focal equivalente a 21 mm. En el caso contrario, en el caso de que queramos un poquito más de tele, a través de los menús de la cámara podemos seleccionar una opción de recorte que nos va a dar una focal equivalente a 35 mm. El diseño, como decíamos antes, mantiene la esencia de las GR y es algo que nos gusta mucho porque pocas cámaras compactas ofrecen un nivel de control tan avanzado como ya lo ofrecían las GR digitales y como lo ofrece esta nueva GR. Tenemos, por supuesto, controles manuales, posibilidad de disparar en formato RAW, tenemos dos anillos de control, algo que no es en absoluto habitual en una cámara compacta. Este mando es nuevo, por ejemplo, nos permite cambiar del bloqueo de la exposición y el enfoque a un modo de enfoque continuo pulsando simplemente este botón. También las opciones de personalización son muy amplias, con dos botones de función en la parte trasera y un botón muy interesante en la parte lateral, desde el que podemos controlar los efectos, es lo que viene configurado de forma estándar, pero también podemos asignarle cualquier otra función como el control de la sensibilidad o el balance de blancos, por ejemplo. Los interminables menús de Ricoh la verdad es que asustan un poco, pero la buena noticia es que tenemos cantidad de opciones de ajustes para personalizar la cámara a nuestro gusto. Por destacar alguna de las muchísimas opciones que tenemos, nos encanta, por ejemplo, esta opción para ajustar el nivel de reducción de ruido dependiendo de la sensibilidad con la que estemos trabajando. Por cierto, la apuesta por un sensor de tamaño APS-C hace que la cámara se ateba ahora con ajustes de sensibilidad de hasta 25.600 ISO. Otra opción interesante, por ejemplo, el filtro de densidad neutra que nos va a permitir aprovechar ese f2.8 y el desenfoque que va a producir con un sensor de este tamaño, incluso cuando trabajemos en condiciones de mucha luz. La cámara, por cierto, también ofrece grabación de vídeo, por supuesto, Full HD, con diferentes cadencias de 30, 25 y 24 fotogramas por segundo, pero desgraciadamente no tiene controles manuales. Hay cámaras que de entrada producen buenas sensaciones y esta Ricoh GR es una de ellas porque la verdad nos gusta mucho lo que estamos viendo. Nos gusta el diseño, que sea una cámara tan compacta, tan ligera, una compacta de bolsillo en realidad, teniendo en cuenta que, como hemos comentado, incorpora un sensor APS-C. Un sensor que todavía no lo habíamos dicho, que es un CMOS de 16 megapíxeles, del que esperamos mucho en cuanto a calidad en combinación con la óptica Ricoh 28 mm f2.8 y que además, por lo que estamos comprobando, incluso en este modelo de preproducción, no enfoca nada mal. ¿Echamos de menos alguna cosa? Por supuesto, siempre ocurre, por ejemplo, un visor integrado le iría muy bien. En su lugar podemos optar por visores ópticos externos, uno para la focal de 28 mm y otro de 21 mm si optamos por colocarle el adaptador que hemos visto antes. ¿Cuándo vamos a poder comprar esta Ricoh GR? Pues nos comentan que llegará a los escaparates el próximo mes de mayo, a principios del próximo mes de mayo, y que costará unos 800 euros.